Este fragmento del Evangelio de San Mateo es la historia de un fracaso. De un fracaso de Cristo. No es culpa de Cristo, pero fue un fracaso. Seguramente no fue el único que tuvo. Por ejemplo, también el de Judas. ¿Por qué fue un fracaso? Porque el muchacho era excepcional. Un chico joven, rico, que quería ir al cielo. Tenía fe en la vida eterna y quería ir al cielo. No estaba preguntándole qué tenía que hacer para tener más dinero, para tener más placeres en la vida, para curarse de una enfermedad. Quería ir al cielo. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Cuál fue la causa del fracaso? Quizá la causa del fracaso fue precisamente eso. Él quería ir al cielo. Dirán, bueno, pero esto no es nada malo, al contrario, es una cosa muy buena. Ya quisiera yo que todo el mundo, todos los católicos, creyeran que existe el cielo y quisieran ir al cielo. Y sin embargo, creo que esa fue la causa. Imaginemos que en vez de esta pregunta, este muchacho, este joven rico, le hubiera preguntado a Jesús lo mismo, hubiera empezado igual, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para, en vez de decir, obtener la vida eterna, para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer de bueno para amar a Dios? El objetivo no hubiera estado en sí mismo, hubiera estado fuera de sí, hubiera estado en Dios. Él estaba pensando en sí. En el fondo, aunque lo que deseaba era muy bueno, ya digo, todos debemos desear eso, pero en el fondo estaba pensando en él mismo. En el fondo, era un egoísta. Y ese egoísmo le llevaba al comercio. ¿Cuánto tengo que pagar? Quiero ir al cielo. ¿Pero cuál es el precio? Cuando Jesús le dijo el precio, que en resumen era seguirle a él, deja lo que tienes y vente conmigo, seguirle a él, le pareció un precio demasiado costoso. Él quería algo bueno para él, pero no estaba pensando en nadie más que en él. En cambio, si hubiera dicho, maestro, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Claro, agradar a Dios hubiera llevado implícito ir al cielo. Amar a Dios lleva consigo el premio, el regalo de ir al cielo. Pero ya no te importa el cielo por el cielo, no te importa el cielo por ti mismo, te importa el cielo por Dios. Tú lo que quieres es Dios, que Dios sea feliz contigo, no dar disgustos a Dios. Que el Señor sea amado por ti, sea amado por ti y sea amado por los demás. Esto es para mí el secreto de la verdadera santidad. Cuando la persona busca a Dios por Dios, no por los caramelos de Dios de los que hablaba Santa Teresa de Jesús. A Dios por Dios. Señor, yo quiero que tú seas feliz conmigo. Quiero agradarte, no quiero disgustarte. Yo sé que eso va a implicar, va a suponer el regalo maravillosísimo de ir al cielo. Pero lo que quiero es, Señor, que tú seas feliz. ¿Qué tengo que hacer para agradarte? ¿Qué tengo que hacer para amarte? Ay, lo que tengo que hacer es esto, seguir a Jesús. Entonces lo hago, porque lo que me importa es amarte. No me importo yo mismo, ni lo que voy a sacar si te sigo, ni las condiciones que tengo que cumplir para conseguir lo que deseo, aunque sea algo tan bueno como ir al cielo. Me importan las condiciones que tengo que cumplir para conseguir este otro deseo, que tú seas feliz, amarte a ti, Señor. Amarte a ti y hacerte amar. Esta es la clave de la espiritualidad del agradecimiento de los franciscanos de María. Esta es la clave. ¿Quién quiere amar a Dios? ¿Quién quiere dedicar su vida al Señor? Puede ser que sea alguna persona joven que tenga todavía la oportunidad de consagrarse a Él y dedicar su vida a amarle y a hacerle amar evangelizando. Puede ser una persona adulta, puede ser un casado, puede ser un viudo, puede ser un enfermo, un anciano, cualquiera. ¿Quién quiere amar al amor? ¿Quién quiere hacer de su vida
una acción de gracias, una Eucaristía viva. ¿Quién quiere hacer de su vida un acto de amor al Señor que vendrá recompensado en la tierra con la felicidad y luego el inmenso regalo del cielo? Pero no es eso lo que buscamos, aunque lo deseamos y mucho. Lo que buscamos es que el Señor sea conocido y amado, empezando porque sea amado por cada uno de nosotros. Señor, tú me has amado primero, tú me has enamorado, tú has derramado tu sangre por mí. Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte, para devolverte algo del inmenso amor que tú me has dado? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que tú seas feliz conmigo? ¿Qué tengo que hacer para agradarte? Seguirte a ti, Jesús, y cumplir los mandamientos y dejar todo aquello que me separe de ti. Y todo eso, con tu gracia y con tu ayuda, todo eso es poco, comparado con la alegría inmensa de serte útil, de saber que no te ofendo y de ayudar a otros a que sigan este mismo camino. Que así sea.